3. Mi nombre es Titsiquireri García Fabiay y soy de la comunidad del pueblo de Cherán. Soy Benito y soy de Cherán. Yo me llamo Abraham. Yo me llamo Denise Alexandra Fabián Castillo y soy de Cherán. Yo soy de aquí de Cherán, Cherán, Michoacán. Nací en el hospital de aquí. En mi escuela llegó una invitación y pues me interesó y vine. ¿Y qué estás haciendo acá? Aprendiendo las tres es, creatividad, coraje y compasión. Estoy en una obra de teatro que vamos a hacer los niños de Cherán para dar a conocer el problema que pasó aquí. ¿Sabes más o menos qué pasó? Unos talamontes estaban robando nuestros árboles. ¿Y qué pasó? Y nosotros, nuestros papás y nuestros abuelos y mamás nos decidieron levantar para que viviéramos en un futuro mejor. Porque muchos decían que era nuestra culpa de que hayamos perdido nuestros bosques, pero no era cierto. Nos avisan que Cherán le están quitando los árboles y nos están diciendo que nosotros somos revoltosos y nosotros solo queremos defender nuestros bosques. Buenas tardes, Edwin, estamos transmitiendo desde Cherán. Viejas revoltosas toman carreteras, roban comida y no cuidan ni alimentan a sus hijos. Estos son los hechos hasta ahorita, los mantendremos desinformados. De regreso al estudio. Y en otras noticias verdaderamente importantes, el Commander y los relampaguitos no podrán dar su gran concierto, esta causa de esos revoltosos. Estas fueron las noticias y buenas noches. Fueron de 27 mil hectáreas que tiene la comunidad, fueron nuestro alrededor de 20 mil hectáreas las que se talaron. Un volumen exacto no tenemos de cuánto fue la devastación, pero sí es enorme el daño que se ha hecho, ¿no? Se habla sobre 200 camionetas que bajaban diarias, cargadas con madera, de
3 toneladas, las camionetas, 3 toneladas y media. Para que esto esté igual como estaba antes, tiene que ser entre unos 100 años, 100, 150 años, porque los árboles que estaban aquí pues eran de una dimensión sobre unos 80 centímetros, un metro hasta un metro 20 de diámetro. Entonces, pues no era justo pues que ya estaban echando viejes y viejes, porque ya ni dormía la gente, ¿verdad? No, ya no. Ya no dormía, desde a las 3 de la mañana empezaban con sus carros, de esos dobles rodados y bien llenos de madera y pura madera pues maciza, ¿verdad? Buena. Bueno. Es que ellos ya nos pasaban aquí a las 2, 3 de la mañana con los carros llenos de madera. Eran unos 10, 20 carros que pasaban bien llenos de madera. A veces ya de estas horas otras ya se ponían bajando y pues ya como riéndose de nosotros, pues diciendo, mira, estos pendejos ya dejaron la madera. El 15 de abril, que era un viernes, que cuando dijo que se van a juntar en el Calvario para que se vayan, el Calvario es hacia acá. Y ya cuando nosotros fuimos, estaba todavía oscurita la mañana, eran como las 6:30 de la mañana, y estaba dando las campanadas porque iba a dar misa. Entonces estaba ton las campanadas y nos fuimos derecho. Pero yo nunca pensé que esto iba para largo, pues, ¿verdad? Y ya fuimos, eran 5 mujeres nomás de aquí, de este barrio, cuando fuimos, y pues ya estaban las puras señoras. Señores no habían. Habían unos cuantos señores, pero mayoría era pura mujer. Entonces, dice el señor cura, cuando acabó de dar la misa, nos dio la bendición. Dice, gracias, mujeres valientes. No les va a pasar nada, dijo. Deja y les doy la bendición. Y miró hacia este cerro. Mira cómo está el cerro. ¿Cómo se llama? El cerro de San Miguel, ¿verdad? Sí, Cerro San Miguel. El cerro de San Miguel. Mira qué triste se ve. Que ya todo se está quemando. Y ya no hay madera. Porque ellas, sea que como nosotros no éramos de valor todavía de decir, vamos a hacer esto, adelantarnos. Ya se adelantaron primero las mujeres. Y ellas empezaron a detener allá en aquella parte los carros. Ya se fue el señor cura. Cuando subieron 2 carros de esos grandes, pues los correteamos a puras pegradas. Una señora hasta se trompezó y se raspó toda la rodilla porque el carro le dio de reversa para atrás. Ya son más capaces que un hombre, ya tratar de descender. Y ya dijeron, no, pues órale, salgan ustedes también, pues. No, pues ya salimos con palos también, ya porque muchos que no teníamos arma, pues ya con los palos, con piedras, pues. Cuando empezamos a decirles que taparan las calles, pues que las taparan, fueron que empezaron a taparlas, porque iban a pasar otra vez esos carros. Y se vinieron unos y unas mujeres se quedaron. Entonces otra vez, allá vienen los de Capacuaro, salieron por la prepa así, por la vuelta, y una camioneta roja, que así andaban te llevando a las mujeres, queriéndolas atropellar. Nomás que todas las mujeres traíamos unos garrototes y otros pues para pegarle, no nos pudieron. Lo que hicimos, lo bajamos del carro y sí lo golpearon por la gente. Lo habían golpeado a los señores, ¿verdad? Sí, eran de Capacuaro. No, por eso ya no podían salir ni para acá, ni para allá, para ningún lado, porque ya estaba todo cerrado. Pues la gente decía que armados y que todo, pero que era armado pues más que un palo y botellas pues con gasolina para por fin de pues uno defenderse. Y hasta ahorita pues ya perdimos ese miedo que teníamos, pues ya lo vivimos y ahora ya vemos diferente, pues. Porque si nunca nos levantábamos, pues todo se iba a venir para abajo. Y es por eso que pues las mujeres pues hacemos un bien para nuestros hijos y para nuestros nietos que vienen todavía. Y ya por eso pues nos ponemos alerta cuando ya empiezan o algo también, gente que pues veamos, así no queremos pues que más destruyan los cerros o así el campo, que se vea bien como antes, pues como se veía, con muchos árboles, muchos animalitos que andaban por ahí. Pues dile que nos las pasábamos pues en la noche, fuera de la noche. Así nos las pasábamos en la noche, a la 1, a las 2, 3 de la mañana nos entrábamos a las casas. O de veces toda la noche pues nos poníamos ahí velando en las fogatas. Pues era simplemente una fogata para reunirnos, ¿verdad? Sí. Porque si mientras no salíamos y no hacíamos lumbre, no se juntaba la gente, ¿verdad? Sí. Porque cuando no hacían, y que a veces, a darse cuenta, como por decir un ejemplo, que a nosotros nos tocara, y a veces no salíamos por no traer para a darles de cena.
¿verdad? Sí. Y a eso se refería. Ah, pero si empezaban a hacer lumbre uno, a hacer la fogata, pues ya todos se iban juntando de alguna forma. Y ya se unía la gente. Y por eso lo hacían. Y cuando no se hacía la fogata, pues no se juntaban. Se ponía triste la fogata, ¿verdad? Buenas tardes, amigos y amigas. Nosotros vamos a Radio Fogatita 101.7 FM. Bienvenidos. 3, 2, 1. Estás al aire. Buenas tardes, amigos y amigas de Cherán. Nosotros somos Radio Fogatita 101.7 FM. Hoy, esta tarde, algo grande ha pasado. Ahora nosotros los niños nos toca plantar nuestro futuro y reconstruir los bosques como nuestros antepasados nos los dejaron. Les estaremos informando más noticias por esta frecuencia. Ahora... Indígenas luchando por defender nuestros bosques. Por defender nuestros bosques. Radio Fogata Cherán. Grabando. Así que pues ya estamos al aire, aquí en este espacio. Y pues por aquí también ya está el compañero Alan. Y por aquí tenemos algunos invitados. Estamos hasta la madre de Pato. Entonces, pues fue así como surgió Radio Fogata, todo a partir del levantamiento, pues que pues también con la finalidad de que pues realmente se anunciara, se comentara lo que realmente estaba pasando. Radio Fogata Cherán. ¿Qué es lo que, de qué se trata el proyecto que traen aquí a la comunidad? Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Fogata. Nosotros somos el grupo La Bufón Social, y somos un grupo de artistas internacionales que venimos a Cherán, Michoacán, a compartir un método de transformación de conflictos de una forma positiva. Estamos trabajando con la niñez de Cherán desde hace 2 semanas. Los niños y las niñas crearon una obra de teatro que se va a presentar mañana en la Casa de la Cultura. Están súper conscientes, muy activos, y bueno, son los futuros líderes de Cherán. Entonces, este modelo que traemos, trabajamos con 3 C's, creatividad, compasión y coraje, para resolver conflictos. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando hay algún conflicto entre niños, muy básico, de me está pegando, él me pegó primero, yo quiero el lápiz, él no me lo quiere dar, cosas así. Se para la actividad, se invita al niño o a la niña a reflexionar cómo podemos usar estas 3 C's para transformar el conflicto de una forma positiva. Entonces, primero se usa el coraje, que aquí se traduce como valor, tener el valor de decir, sí, yo le pegué porque yo quería ese lápiz y yo le pegué. Entonces, el otro niño tiene el valor también de decir, él me pegó porque quería el lápiz. Se usa la compasión para que se escuchen el uno al otro, su punto de vista. Y se usa la creatividad al final, cómo vamos a compartir este lápiz para poder ser amigos y llegar a un acuerdo sin que se genere más violencia. De estas 2 semanas me llevé muchas cosas. Me llevé la compasión de cuidar más a mis hermanos, poner más atención a mis padres. Dale. Y compartir más cosas. Tener solo una galleta y son 4 hermanos, partirla en 4 para cada quien, tocarle un poco. Que en mi casa yo soy la más pequeña, yo soy la bebé, se podría decir, y yo ocupo coraje y compasión para tener compasión de mis hermanos y detenerme en lo que les quiero hacer, y coraje para vencer lo que ellos me dicen, así. Por ejemplo, si ellos me molestan, así, yo uso coraje para, no sé, hacer algo al respecto. Radio Fogata Cherán. Grabando. Hola. La obra tiene 3 aspectos importantes sobre el movimiento de Cherán, que se dio hace 3 años, sobre la tala y sobre la conciencia ecológica que se le está dando a los niños, que no queremos que se pierda como esa parte, ¿no?, fundamental de los niños. Muchas veces los niños no tienen como esta voz en los movimientos sociales, que a partir del mensaje de estos niños, de estos pequeños niños y niñas, se quede un mensaje también en sus papás, en sus mamás. Y es el futuro. Si ellos no saben qué está pasando desde niños, que es cuando absorben todo y entienden lo que está pasando, pues entonces de adultos se puede repetir la misma historia, ¿no? Eso es lo que pasa en este país, que no sabemos la historia y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces, qué mejor oportunidad que trabajar con los niños desde un punto
de vista ecológico, ¿no? Porque, como dicen los niños, ahora nos toca regresar el bosque como nos lo dejaron nuestros abuelitos. Entonces, indígenas luchando por defender nuestros bosques. Por defender nuestros bosques. Radio Fogata Cherán. Grabando. Bueno, pues que quede Radio Fogata, ¿no? Radio Fogata Cherán, porque pues, en ese entonces fogatas en todas las esquinas pues eran las que como que te motivaron, ¿no? También a decir, no, pues Radio Fogata, donde la voz arde como el fuego. Aquí está Andy, pásese. Pásele, doña Marta. ¿Y tú estuviste abuelito ahí? Sí, ¿por qué? Porque pues estaba aquí, ¿a dónde le iba a correr? Por eso decía, nunca es bueno correrle a las cosas. Le decía, ¿por qué, abuelito? No, porque ¿qué les vas a contar a tus nietos? ¿Qué les vas a contar a tus hijos? Y eso decía, pues sí es cierto, ¿por qué le voy a correr? Y ahora ya que pasamos esto con mis niños, que ellos también lo vieron. Y pues de veces yo, para que ellos no, pues a lo mejor no se enteraran bien así todo lo que estaba pasando, de veces les decía, hay que subirle más a la tele, hay que subirle más al radio, para no asustarlos. Como no podíamos estar afuera, encerrados para unirnos, lo que se trataba era de estar cuidando, vigilando por cuál lado vendría el enemigo, y estar alerta, por ejemplo, los de allá, que se comunicaban, hacían el comunicado, ahí esto está sucediendo, y así nos comunicábamos. En los barrios que se da, pues ahí se discute, se dialoga, se analiza y se saca un acuerdo entre ambos, entre todos. Así es como se puede dando todo este tipo de organización, este tipo de gobierno que tenemos, dialogando aquí, nos conocemos, somos gente de aquí mismo, somos todos, entre todos aquí. Pues son muchos los desafíos que de veces tenemos que afrontar. ¿Cómo va a seguir? Porque pues ahora simplemente vemos que al gobierno no está bien contento. El gobierno siempre te tiene que reprimir. ¿Por qué? Porque no le conviene que una comunidad se levante, proteste en contra de lo que están haciendo. Por eso se llaman partidos, porque te parten y te parten hasta donde pueden. ¿Por qué? Porque tienen las armas a cómo defenderse, cómo hacerle para eliminar, desaparecer a esas personas que vayan al frente. Estamos viendo esto, no tan solo aquí nada más en el país, sino en otros países, cómo está organizado pues todo esto. Más argumentos del por qué sucedió, cuándo sucedió. O sea que todo eso se va pues fortaleciendo, se va ampliando más. Y ahora para nosotros también hacer todo lo contrario a eso, pues no. Tenemos que defender. Tenemos que sacar nuestras uñas para defendernos y defender lo que es nuestro, para nosotros así poderles dejar a las futuras generaciones que vienen atrás de nosotros. Dejarles eso también y enseñarles a trabajar y a que conserven lo que nos da vida y nos da el sustento pues, del diario. Qué mejor que nos fortalezcamos, nos hagamos fuertes unos a otros y defender lo que a nosotros nos fortalece también, la naturaleza. El mero día yo estaba en la escuela y entonces llegaron por nosotros asustados y nos decían que recogiéramos nuestras cosas y ya. Ahorita nos levantamos en armas los de aquí de Cherán para que ya no sigan talando los bosques ni la quema de árboles, porque han muerto muchas personas por ese detalle. Pues recuerdo escuchar muchos de los balazos porque yo todavía vivía en casa de mi abuelita. Y allá se escuchaban muy fuertes los balazos y
mis tíos habían ido incluso ahí, pero se regresaron que porque empezaron a sonar balazos y le dieron a... cayeron pues muchos pobladores de la comunidad. Pues se enfrentaron, los de aquí dijeron no más y empezaron a quemar los carros que veían con madera. Como cuando yo venía de la tienda y mi mamá hasta me escondía porque ya sabía que cuando, si me veían estaba expuesta a un peligro, porque ya yo nomás volteaba a verlos y ya hacían señas de, como de maldad, y llevaban a cerca de 8 árboles por viaje. No, yo no sabía lo que estaba pasando, nada más escuchaba que mi abuelita decía, son los balazos, vayan debajo de las camas o escóndanse. Solo decía eso mi abuelita. Pues con los de mi cuadra como convivíamos y cuidábamos el pueblo. Cada fogata cuidaba al pueblo. Pues sentí mucha tristeza y pena por ellos. Tristeza porque no quería que se apoderaran de nuestros árboles, nuestros bosques. Y pena por ellos es que no sabían lo que hacían. Me siento mejor porque ahora sí puedo estar más tranquilo. Queriendo atropellar a las señoras que estaban ahí, pero como todos se quitaron, la camioneta chocó contra un árbol y otro contra un poste. Y de ahí sacaron a los señores que estaban allá adentro, y esos son los señores que estaban detenidos en el Calvario. Entonces esa camioneta donde ustedes están ahorita es memoria de lo que sucedió hace 3 años. De los autos que anduvieron, de las camionetas que usaban los talamontes y que siniestraron nuestro bosque, estaban arrumbadas. Nosotros las retomamos y las llevamos al bosque. ¿Por qué las llevamos al bosque? Porque la gente cuando pasa, y eso lo vimos desde que las estábamos colocando, pasa la gente, las ve y recuerda. Y dice, yo me acuerdo que esta camioneta, esta la recogieron en tal parte y los suceros fueron estos. Ahí hubo varias balaceras, ahí hubo un enfrentamiento, ahí fue donde las señoras intervinieron. El que no se te olviden hace que crees una conciencia individual, y a partir de esa conciencia individual es como vas a poder lograr algo. Realmente las autoridades, aunque sean electas por usos y costumbres, ellas por sí solas no van a cambiar nada. Entonces si, tiene que ser necesariamente la comunidad. Me contaron que Charán está en graves problemas naturales. Sí, eso es verdad. Vengo acompañada de 2 guardabosques muy bien preparados. ¿Podrías mostrarnos la zona devastada? Sí, vamos. Nosotros somos los árboles de Charán. Estoy muy preocupado. Han talado a muchos de nuestros hermanos. La última vez, por poco me cortan los talamontes. No quiero morir por una sierra eléctrica ni por hachazos de estos hombres que no saben la importancia de un árbol. ¿O quién podrá ayudarnos? Somos parte de la ronda que inició pues por la necesidad de nuestra comunidad. De tiempos atrás siempre existió la ronda de personas mayores que se encargaban del orden de la comunidad de muchos tiempos atrás. Entonces la ronda no es novedad aquí para la comunidad, es una ronda tradicional que viene ya de años atrás. Simplemente nosotros retomamos el rumbo, ¿no? Y por ahí estamos trabajándole. Tenemos personal que trabaja dentro de la comunidad. Ustedes, como ustedes ya se dieron cuenta, en las entradas tenemos las casetas, mentadas barricadas. También tenemos el grupo de guardabosques que en estos momentos lo estamos desempeñando nosotros. A partir de ese día, de esas fechas del 11 de abril, mucha gente pues se unió, ¿no?, para empezar a hacer el movimiento y tratar de defender nuestra comunidad. Se desconoció a los policías municipales, también al presidente municipal, bueno, a todo que formaba la administración. Se optó por desconocer, formar la ronda que hiciera el trabajo, que brindara la seguridad, sustituyendo desde luego los policías municipales, que realmente era gente
la mayor parte de la gente que conformaba la policía era ajena a la comunidad. Aquí podemos observar una zona devastada. Sí, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cómo podemos ayudarles a reforestar? Debemos buscar ayuda de todo el pueblo y crear conciencia. Debemos respetar nuestro territorio, nuestros árboles, animales y todo ser vivo de nuestra comunidad. Sí, escuché que tienen un vivero aquí en Cherán, en donde cultivan miles de semillas. Sí, vamos a conocerlo. Decimos, pues sí, la verdad que pues a lo mejor valió la pena porque pues a pesar de todo eso, pues ha tenido un poquito más de conciencia nuestra gente. Yo acabo de plantar un pino ahí en mi casa. Porque ya a través de que pues ahora sí se dedicó, se dedica pues algunos a cultivar ahora sí el pino. Tenemos ahí, por ejemplo, el viver. Junto al árbol, pues ¿a verla? Sí. ¿Semilla de qué es eso? Pino. Por año. Entonces las plantas también piden. Igual uno también cuando tiene sed, pues toma agua lo que necesita nomás. Sí. Algo que quieran saber o algo. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Para la producción de una planta de pino, ¿cuántas semillas se ocupan? Dos. No. Una. Una. Una semilla, porque nada más. Pero dos, porque no. Para garantizar la viabilidad, sí, se pueden dos. Pero no. Pues para una planta de pino es una nada más. Y esa pregunta también me la hicieron ellos. Para que haya un poquito más de empleo y que haya un poquito más de conciencia. Y de decir, pues yo voy a plantar esta semilla y va a salir pues un árbol. Afortunadamente se alcanzó a rescatar una parte donde aún hay buen monte. Entonces por esos lados se trata de llevar a los jóvenes, a los adolescentes y niños. Es una parte que reconozcan ese terreno, que admiren, que vean los árboles. De igual manera también se les traslada una parte, por ejemplo en este lado que está todo devastado. Y de ahí de esa manera pues que traten de comparar el sí hay y el no hay, ¿no? Y por ahí pues ahora sí que pues los niños y los jóvenes son los que van a valorar esa parte y pues esperemos que funcione. ¡Está chido el carro! ¡Ya hace el año! ¡Vamos a subirnos a la Lamborghini! ¡Al Ferrari! Pues ya algunos lo ven como que no. No, pues a lo mejor va a durar un poco el pinito, va a crecer un poco y pues lo van a tener que devastar porque pues esto si se dan cuenta pues es ahora sí como un monstruo bien grandísimo que de veces nos hace falta un poquito más, tener un poquito más de conciencia. Con estos 5, con este 6, 7, 8. Pobrecitos árboles. Cuando mira, ya estaban a punto de quitar uno. Y luego cuando empezó, todos se escondieron en sus casas, nomás mi papá sí salió y empezaron a hacer fogatas para encender los árboles. Sí, todavía están unas como fogatas así caseras. Hay que buscar ayuda para volver a reforestar nuestros bosques. Ocupamos más de 1,000,000 de pinos. Ya sé, esto es trabajo para los espíritus de la naturaleza. Llamémoslos espíritus. ¡Ayúdenos! ¡Los podemos ayudar! ¡Pero esto es trabajo de todos y todas! Nuestras bocas de semilla nunca pueden fallar.
días. Para empezar, es pura gente de la comunidad, sí, pura gente que es nata aquí de la comunidad. Andan alrededor de... ahorita es, creo que se hizo una pequeña contratación de, al menos creo, están entre 100 gentes que están enfocados a la reforestación. Creo que se va a ampliar más la... los empleos temporales se van a ampliar más, y pues la reforestación se está haciendo en los lugares devastados. Y sí, es puro trabajo en equipo, y se organizan los barrios y cada barrio manda una cantidad de personal para sacar el trabajo adelante. Le vamos a seguir trabajando. Nuestro objetivo es que esto permanezca, la organización que tenemos en cuanto a la forma de regirnos a nuestro gobierno. Pensamos que esto siga adelante para que en un futuro no tengamos los problemas que teníamos antes, ¿sí? Vamos a seguir trabajándole bastante para que este trabajo se ve aquí a 10, 15, 20 años. Me refiero en cuanto a la reforestación, en cuanto a seguridad, en cuanto a hacer conciencia de nuestros jóvenes que se enfoquen a las ideas que tenemos, pues luchar por nuestras tierras, luchar por nuestro bosque, por nuestra seguridad, y que pues sigamos adelante. Es nuestra tierra.
Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán. Y ellos así están con esa mentalidad, todavía dicen, mamá, ¿y cómo andábamos, verdad, corriendo? ¿Y cómo nos decían, no, que ya vienen, y cómo corrían? Le digo, sí, pues, por eso nunca se van a olvidar, pues ustedes no van a andar tumbando arbolitos. Vayan y junten leñas y van a juntar buenos. Y eso es lo que van creciendo y se van recordando. Pues eso yo creo nunca lo van a olvidar, porque sí, fue un año pues que ellos estuvimos y lo vivieron ellos también. Atmósfera mágica, huele a verde anís, levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. De veces es difícil recordarlo, pero es una experiencia que nunca se nos va a olvidar. Ahora sí, pues, hasta que ahora sí cumplamos nuestro destino, ¿hasta dónde? Porque esto, como les digo, es una misión. ¿Dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. Cuidar a todo tipo de ser vivo de nuestra comunidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa, la gente en cada plaza se organiza, se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza. Coraje, creatividad, coraje y compasión. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Chera. Entre nubes caminamos. ¿Cómo es ahora? Entre nubes caminamos en los bosques de Chera. La gente se urbaniza para el bosque ir a cuidar. En nuestra tierra, nuestro pueblo y nuestro barrio. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Thank you.
Son equipos, eran de una dimensión sobre unos 80 centímetros, un metro hasta un metro 20 de diámetro. Entonces, pues no era justo, pues, que ya estaban echando viajes y viajes, porque ya ni dormía la gente, ¿verdad? No, ya no. Ya no dormía desde a las 3 de la mañana, empezaban con sus carros de esos dobles rodados y bien llenos de madera y pura madera, pues, maciza, ¿verdad? Buena. Es que ellos ya nos pasaban aquí a las 2, 3 de la mañana con los carros llenos de madera. Eran unos 10, 20 carros que pasaban bien llenos de madera. A veces ya de estas horas, otras ya se ponían bajando y pues ya como riéndose de nosotros, pues diciendo, mira, estos pendejos ya dejaron la madera. El 15 de abril, que era un viernes, que cuando dijo que se van a juntar en el Calvario para que se vayan, el Calvario es hacia acá. Y ya cuando nosotros fuimos, estaba todavía oscurita la mañana, eran como las 6:30 de la mañana. Y estaba dando las campanadas porque iba a dar misa. Entonces estaba tonto las campanadas y ahí nos fuimos derecho. Pero yo nunca pensé que esto iba para largo, pues, ¿verdad? Y ya fuimos, eran 5 mujeres nomás de aquí, de este barrio, cuando fuimos. Y pues ya estaban las puras señoras, señores no habían. Habían unos cuantos señores. Verán, le están quitando los árboles y nos están diciendo que nosotros somos revoltosos y nosotros solo queremos defender nuestros bosques. Buenas tardes, Edwin, estamos transmitiendo desde Cherán. Viejas revoltosas toman carreteras, roban comida y no cuidan ni alimentan a sus hijos. Estos son los hechos hasta ahorita, los mantendremos desinformados. De regreso al estudio. Y en otras noticias verdaderamente importantes, el Commander y los Relampaguitos no podrán dar su gran concierto, esta a causa de esos revoltosos. Estas fueron las noticias y buenas noches. Fueron de 27 mil hectáreas que tiene la comunidad, fueron alrededor de 20 mil hectáreas las que se talaron. Un volumen exacto no tenemos de cuánto fue la devastación, pero sí es enorme el daño que se ha hecho, ¿no? Se habla sobre 200 camionetas que bajaban diarias, cargadas con madera de 3 toneladas, las camionetas, 3 toneladas y media. Para que esto esté igual como estaba antes, tiene que ser entre unos 100 años, 100, 150 años, porque los árboles que estaban... Mi nombre es Titsiquireri García Fabiay y soy de la comunidad del pueblo de Cherán. Soy Benito y soy de Cherán. Yo me llamo Abraham. Yo me llamo Denise Alexandra Fabián Castillo y soy de Cherán. Yo soy de aquí de Cherán, Cherán, Michoacán. Nací en el hospital de aquí. En mi escuela llegó una invitación y pues me interesó y vine. ¿Y qué estás haciendo acá? Aprendiendo las 3 C's, creatividad, coraje y compasión. Estoy en una obra de teatro que vamos a hacer los niños de Cherán para dar a conocer el problema que pasó aquí. ¿Sabes más o menos qué pasó? Unos talamontes estaban robando nuestros árboles. ¿Y qué pasó? Y nosotros, nuestros papás y nuestros abuelos y mamás nos decidieron levantar para que viviéramos en un futuro mejor. Porque muchos decían que era nuestra culpa de que hayamos perdido nuestros bosques, pero no era cierto. Nos avisan que...